Continuando con practica lo aprendido del numeral 3, chicos, vamos a desarrollar lo que es el siguiente problema. Calcula la longitud de AD, que es esta. Sí, dice que el ángulo BAC, BAC, que es este, es igual al ángulo ECD, o sea, ECD, que es este. O sea, que este es igual con este. A eso se refiere. Y dice que el ángulo ACD, o sea, ACB, que es este, ¿es igual a quién? Es igual al ángulo DS, que es DS, que es este. O sea, este con este son igual y este con este son igual. Entonces, vamos, ¿cómo vamos a calcular nosotros lo que es prácticamente AD? De la siguiente manera. Como pueden ver, chicos, como ya vimos nosotros que el ángulo BAC, o sea, este es igual con quién, con este, ¿verdad? Y este es igual con este. Entonces los triángulos son semejantes. Por el segundo criterio de qué, de congruencia. ¿Cómo así? Ah, pues el segundo criterio de congruencia dice de que cuando dos ángulos son iguales, o sea, este es igual con este y este es igual con este. O sea que tenemos dos ángulos iguales de los dos triángulos. Entonces podemos decir que se cumple el segundo criterio de congruencia, que es el AA. Ahora, en base a eso, nosotros podemos decir entonces, chicos, que el segmento CD, que es este, lo vamos a poner por aquí, es proporcional con quién, con el segmento AB, que es este. Venimos nosotros y sustituimos, ¿verdad? ¿Quién es CD? CD es 3. ¿Quién es AB? AB es 6. Y podemos simplificar. Tercera 1, tercera 2, por lo tanto me va a quedar un medio. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué puedo decir yo? Puedo decir lo siguiente. Puedo decir que el segmento CE es proporcional con quién. ¿Este con quién es proporcional? Ah, es proporcional con AC, que lo tenemos hasta acá. O sea, AC, que sería todo esto. ¿Y esto a qué va a ser igual? Eso va a ser igual prácticamente a un medio. Ahora, pero alguien me va a decir, profe, sabemos que CE, que es este, ¿vale cuánto? Vale 4 sobre, pero no sabemos cuánto vale prácticamente AC. Si AC es desde aquí hasta acá, AC va a valer lo que vale 3 más lo que vale X, que yo le voy a llamar a AD X. Entonces sería X más 3, ese sería AC. ¿Estamos claros? ¿Y esto qué va a ser igual? Eso va a ser igual a un medio. Entonces venimos y decimos lo siguiente, este está dividiendo, pasa a multiplicar, me va a quedar 4 por 2, planteemos primero la multiplicación, chico, luego x más 3 va a multiplicar a quién, va a multiplicar a 1. Está dividiendo, pasa a multiplicar al 1. Entonces decimos, 4 por 2 es 8, es igual, x por una x y 3 por una 3. Y despejamos x. ¿Cómo? Bueno, pues aquí el 3 está positivo, pasa negativo. Por lo tanto, yo puedo decir que equivale ¿cuánto? Equivale a 8, le quitamos 3, vale 5. Ahora, si equivale 5, prácticamente ¿cuánto va a valer el segmento AD? El segmento AD vale 5, que es lo que acabamos de encontrar. Bueno, chicos, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.